Bueno, eso fue de una. Let's go. Bueno, buenas tardes. Creo que ya estamos en vivo nuevamente aquí hoy viernes con un nuevo entrenamiento siguiendo la siguiente. Uy. Feedback. Uy, 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 uy. Tengo un eco aquí. A ver, si tú puedes quitarlo. Un segundito que ya se me abrió mi página de Facebook y estaba haciendo un eco. Entonces, nuevamente, buenas tardes. Vamos a ver quiénes nos saludan aquí. Nuevamente aquí con Vladimir, hablando sobre áreas de miembros, pero esta vez les vamos a enseñar unos truquitos que Vladimir en su momentos de cacharreo encontró y encontró una solución bastante buena para las personas que están trabajando con cartas de ventas en páginas de WordPress. No importa que usen Elementor o usen el Cheetah Builder, obviamente con Cheetah Builder es mucho más fácil hacer la integración, pero la idea es usar las áreas de miembros que tenemos disponibles en Cheetah, muy fáciles de crear, tres clics y están creadas, a tener que instalar plugins externos en nuestro sitio de WordPress, complejas configuraciones, código, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Vladimir hoy nos va a mostrar cómo hacer esto de la integración de áreas de miembro en Cheetah en páginas de WordPress. Antes de eso, bueno, vamos a saludar a la gente que está por aquí. Marilule hoy está en primera fila. Vea, Marilule hoy de primerita. Hola, hola. Diego Saludos, Flores, creo que Mario voy en vivo. García. Diego Sánchez, que estaba ahí otra vez. Rubén Colomo, Gabriela Guilenea, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mario García, saludos, Mario. Uy, alegre Mario estar Diego García. Sánchez. Recuerden que, como siempre, los que estamos viendo esta transmisión en vivo, pongamos ahí numeral en vivo. Y los que la están viendo en repetición, pongan ahí numeral repetición para que tengamos ahí todos los datos de quienes están participando en vivo en estas reuniones de los viernes. Y hoy, como hemos venido haciendo ya cuatro, cinco, este es el quinto viernes que estamos dando entrenamiento, ¿no, Vladimir? Creo. Sí, Sí, el ya es quinto. como el quinto. Ya El es el quinto, quinto. y pero han sido uf, muy buenos. De hecho, miramos aquí en Knowledge Base a ver cómo es. Unos entrenamientos bastante interesantes, no tanto de funcionalidades de las aplicaciones, de las herramientas, sino más un poco más a fondo en la práctica, en lo que con lo que tenemos que lidiar en el día a día en nuestros proyectos, en nuestras configuraciones. La idea es mostrarles aquí un poco más allá de lo que se puede hacer con la plataforma, con las diferentes integraciones, con las diferentes automatizaciones para que ustedes puedan desarrollar sus propias estrategias de manera efectiva. Entonces, ese es el sentido de estos entrenamientos. En otra, más adelante, la idea sí va a ser de pronto hacer algunos entrenamientos sobre algunas aplicaciones específicas, las aplicaciones que más se usan en nuestro negocio de marketing digital, y estaremos organizando esos nuevos entrenamientos ya muy puntuales sobre cada una de las aplicaciones. Eso sí nos va a llevar varios días por aplicación, entonces ya necesitamos una mejor preparación. Pero estos son ideas prácticas para que ustedes puedan desarrollar sus estrategias de marketing digital. Vuelvo aquí a ver quién más está. Patricia Loaiza. Mariluna nos dice que ya está de regreso en México. Ah, sí, por ahí te vi en una foto con James en un hotel, Mariluna. Estabas aquí en Orlando, pero no viniste a saludarme. Qué ingrata. No, eso sí, no. Ni un Bueno, dulce. antes de que Vladimir nos maraville con esta cosa que nos va a mostrar el día de hoy. ¿Qué cara hizo Sergio cuando le mostré todas las cositas que se podían hacer? Realmente me gustó muchísimo cuando Vladimir mostró algo que había desarrollado para él, para un cliente suyo. Tanto, me gustó tanto que le dije que teníamos que hacerlo y se relacionaba con el mismo tema de la semana pasada de las áreas de miembro. Así que fue perfecto porque me encanta darle continuidad a las cosas que hacemos y así hemos venido haciéndolas todos estos viernes.
Entonces, voy a contarles un par de cositas antes de que Vladimir empiece con el entrenamiento el día de hoy. Vamos a continuar trabajando con lo que hicimos el viernes pasado, las áreas de miembro que creamos el viernes pasado, solamente que esta vez vamos a usar WordPress como carta de ventas y vamos a ver cómo podemos usar las áreas de miembro de Cheat and WordPress. Entonces, antes de eso, voy a hacer un paréntesis, porque uno, quiero aclarar algo con respecto a los planes, pues ya todo el mundo sabe cuáles son los planes que tenemos, pero si de pronto se pasó no haber comentado sobre los nuevos planes de solo Cheetah y Cheetah WordPress, estos planes, lo único que cambia con todo el tema de comisiones como afiliado es que para estos planes no hay segundo nivel de comisiones. Y la comisión del primer nivel es solamente el 30%, no es el 100%. La idea de esto, ¿por qué es? Porque para poder dar un precio tan bajo como el que se dio para ese plan, necesitamos sacrificarnos todos, tanto la compañía como todos nosotros. Así que si quieren promover estos planes de $14 y $19, lo pueden hacer, obviamente. Me imagino que mucha gente recibió esto como algo bueno para sus clientes, pero en este caso muy particular, cuando vendan un plan de estos, ya sea Cheetah o Cheetah para WordPress, Cheetah más WordPress, perdón, solamente vamos a recibir el primer mes el 30% y el recurrente seguirá el 30%, pero ahí sí ya el segundo nivel, por el segundo nivel no vamos a recibir comisiones en ese plan. De resto, todo continúa exactamente igual. Eso quería aclararles porque, pues, por ahí habían algunas confusiones con el tema en soporte técnico aquí en el grupo de Facebook y quería que todo el mundo tuviera claro este tema. Lo otro que quería hablarles es algo referente a unas nuevas regulaciones que están habiendo aquí en Estados Unidos con el tema de fraude, con el tema de engaños a través de diferentes ofertas por internet. Se están creando muchas estafas y la Federación de Negocios, la Comisión de Negocios de Estados Unidos Federal, está aplicando mano dura a este tipo de comportamientos o de estrategias para ganar dinero. Entonces, dentro de eso entra el tema del sistema de afiliados. Entonces, están mirando con lupa todo este tipo de negocios. De hecho, la federación o la comisión se comunicó con la compañía para explicar lo que estaban haciendo y para que nosotros revisáramos cómo estábamos ofreciendo este sistema de afiliados. Entonces, la recomendación aquí de nuestro CEO, Eric Salgado, es que debemos ser muy cuidadosos con lo que ofrecemos. No podemos hablar de comisiones que la gente puede ganar, de tanto dinero que la gente puede ganar. Si ustedes quieren mostrar lo que ustedes han ganado, tienen que dejar muy claro y muy grande que esas comisiones no son muy comunes y que no todo el mundo las va a lograr, porque esa es la realidad. O sea, no todo el mundo tiene éxito, no todo el mundo se gana 50 mil, no todo el mundo se gana 100 mil. Esa es la realidad. La mayoría que trabajamos en esto comenzamos ganando muy poquito. Si logramos coger el tiro a este tema, podemos ganar mucho más dinero. Pero realmente no todo el mundo gana cantidades de dinero en No, y los sistemas que de lo han afiliados. hecho, Sergio, ellos mismos dicen que ha sido trabajo muy duro. O sea, eso, ninguno de Exacto. los que la ha ganado y realmente la han hecho bien. Por ejemplo, si uno mira al mismo Rubén, al mismo Luis Sosa, a todas esas, pero todos los que están aquí en Builder, que han ganado buenas comisiones, pues son personas que llevan tiempo y que han creado mucho contenido y esas horas de trabajo. Que incluso yo, por ejemplo, soy de los que casi ni grabo videos. Más que todo como agencia, trabajo para empresas y eso. Pero los que se han dedicado a afiliados, ellos saben, y los que han ganado buenas comisiones, que eso lleva mucho trabajo y siempre es bueno comentarlo, porque es verdad que ahí a la larga, ¿quién se perjudica? Pues si se perjudica la compañía, nos perjudicamos todos, porque lo peor que podría pasar es que hagan que Builder quite el sistema de comisión y ahí sí ya, ahí se acaba la ¿cómo dicen? Las comisiones tan generosas que están ganando, ¿no? Bueno, ahí el tema, pues nosotros como compañía no estamos incumpliendo con ninguna de las regulaciones, pero sí tenemos que hacerle ver a los usuarios, a los afiliados que tienen que manejar este tema con mucho cuidado
sea, no está permitido, por lo menos, están mirando mucho el tema de que tú hables de que puedes ganar mucho dinero enfrente de una gran mansión o enfrente de un carro de 100 mil dólares, porque eso está tratando de hacerle ver a la persona que puede llegar a tener lo mismo cuando eso no es cierto. Entonces, la recomendación aquí es que manejen este tema de promoción de afiliados con mucho cuidado. Aunque las regulaciones son muy estrictas para Estados Unidos, la compañía está en Estados Unidos. Aquí sí que si cualquier mala práctica es de alguna de los sitios web que están dentro de la plataforma, es detectado por esta compañía en ciertas estrategias que están planteando y le comunican a la compañía de que esta página tiene que ser cerrada, ustedes van a salir perjudicados. Entonces, lo mejor que pueden hacer es que cumplamos con las políticas, hagamos bien las cosas, no prometamos cosas que realmente la gente no va a poder lograr, y de esta manera, pues, todos vamos a estar bien en este tipo de negocio. Entonces, nada, eso era lo que quería contarles. Entonces, ahora entremos en materia porque ya me robé 12 minutos de este tema y no era la idea, pero había que aclararlo. Así que, Vladimir, yo creo que hagámosle a ver cómo es el desarrollo del día de hoy. Bien, súper. Bueno, voy a compartir pantalla y voy a partir de lo que ya teníamos de hace 8 días, que era lo que era el área de miembros. Acuérdense que habíamos hecho, creado un sitio en Chita y habíamos creado todas estas páginas de miembros, etcétera, ¿no? Entonces aquí las tengo, tenemos el área de miembros del plan 1, el plan 2, del plan 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Hoy nos vamos a enfocar es a mostrarles las diferentes formas de poder trabajar con estas áreas de miembros cuando no tenemos Chita. Por ejemplo, si tú eres una persona que está acostumbrada a trabajar, por ejemplo, con WordPress o con algún otro CMS, construir páginas, entonces, pues obviamente, la idea es que puedas también ver cómo puedes utilizar las áreas de miembros que tienes en Chita. Y lo otro importante es que, por ejemplo, si tú estás empezando con este tema de las áreas de miembros, no eres muy experto, no llevas mucha dinámica, pues te recomiendo mucho que veas, primero que aprendas a crear las áreas de miembro en Chita, que ya lo vimos el hace 8 días y fue muy, pero muy fácil. En un par de clics creamos las áreas de miembro, los productos, los pagos y todo. Entonces, si tú vas a empezar con áreas de miembros, pues la idea es que lo aprendas a hacer en Chita, que es muy fácil, muy rápido, siguiendo los entrenamientos que ya hicimos hace 8 días y incluso los tutoriales que tenemos de Chita en la base de conocimientos. Y lo otro es que, si como te digo, te estás empezando, muchas personas a veces cuando están usando, quieren crear un área de miembros en WordPress, incluso los que ya lo manejamos de antes, pues sabemos que a veces hay que instalar plugins, hay que hacer muchas configuraciones técnicas complicadas y eso hace que de pronto no sea tan fácil como en el Chita crear un área de miembros. Entonces en WordPress a veces, lo digo yo porque yo he usado varios plugins de áreas de miembros, como MemberPress, como Member Sites, que son varios plugins que son buenos para WordPress crear áreas de miembros. Yo mismo las he creado en WordPress antes de conocer Builderall, las creaba ya con esos plugins y me llevaba mucho tiempo configurarlas, configurar los logins, los accesos, bueno, en fin. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que sí. Obviamente en WordPress se puede hacer muchas cosas con muchos plugins, pero requiere tener un conocimiento de lo que es WordPress, ¿sí? Y de los diferentes plugins y configurarlos. Y pues obviamente eso lleva tiempo y la curva de aprendizaje es más larga. En cambio, cuando yo conocí las áreas de miembros, de hecho, voy a empezar mostrándole rápidamente, no sé si te parezca bien, Sergio, mostramos el cliente que yo le hice para que ellos se ilustren, o empezamos de una vez mejor. Y lo muestro al final. Pero bueno, lo muestro al final mejor. Lo muestro al final para que lo veamos. ¿Cuál es la idea? La idea es que podemos ver cómo, por ejemplo, podemos usar las áreas de miembro que tenemos en Chita, usarlas dentro de un sitio que ya tengamos en WordPress. Por ejemplo, si ya tienes una carta de venta en WordPress, voy a mostrar una que yo ya tengo acá. Pero lo primero antes de eso es cómo crear un sitio de WordPress con el Cloud de Builderall. Porque acuérdese que en Builderall ya tenemos la opción de comprar un Cloud, o sea, un espacio en disco, una CPU, y ahí instalar todos los sitios de WordPress que queramos para las tiendas. Y eso lo hacemos muy fácil con la herramienta aquí en Builderall. Tenemos lo que son WordPress, le damos clic y aquí se nos va a abrir lo que es la herramienta para comprar tanto un cloud como instalar un sitio de WordPress. Entonces mira que en Builderall podemos no solamente trabajar con Chita y todo lo que hay dentro con la herramienta, sino con cualquier sitio de WordPress si tú ya vienes acostumbrado a trabajar con WordPress, por ejemplo, ¿listo? Aquí, por ejemplo, yo ya creé un sitio que se llama Área de Miembros, con ese es el que vamos a trabajar hoy. Pero crear un sitio aquí de WordPress en Cloud, pues primero tienes que comprar un Cloud. Aquí si tú ves, aquí ya tengo yo en este ejemplo, tengo 2 Cloud.
Tú puedes comprarte uno, hay varios, hay planes muy económicos, ya depende de las necesidades que tenga tu proyecto, compras uno. Ya después te vienes aquí a sitio y le das crear nuevo sitio, y crear un sitio de WordPress es tan fácil como esto. Por ejemplo, vamos a colocarle aquí miembros, miembros. Le colocas un nombre a tu sitio, aquí ya te dice en cuál de los cloud que ya tienes comprado vas a querer instalarlo. Entonces ya tú aquí eliges, por ejemplo, voy a elegir este. Aquí le colocas el subdominio que va a tener por defecto el sitio. Mientras no le tengas un dominio conectado, le colocas el que quieras, le va a continuar. Si ya tienes un dominio apuntado a Builderall, aquí simplemente escribes el dominio y lo conectas. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a saltar este paso para no hacer eso demorado. Y acá ya le colocas un nombre de usuario a tu cuenta de WordPress. Entonces aquí ya le colocas administrador, por ejemplo, o el nombre que tú quieras. Que estos son los datos que vas a tener que saber para poder acceder a tu sitio de WordPress. Aquí el correo de administrador y aquí una contraseña. ¿Listo? Y ya después tú le vas a dar en siguiente. Vamos a colocarle aquí una. Siguiente. Y aquí por último, ya aquí nos muestra como la configuración general y le damos crear sitio web. Ahora, cuando le damos crear sitio web, ya nos va a mandar de una vez aquí a donde tenemos los sitios. Y nos va a salir nuestro sitio, el que recién creamos, y nos va a salir con un aviso que dice se está creando el sitio. Se puede demorar 5 o hasta a veces 10 minutos, depende también de la velocidad del internet. Pero ya después de que pase ese tiempo, ya te queda este cuadrito, por ejemplo, en este caso, áreas de miembros que ya creé. Y ya, pues, si me voy a entrar al sitio, pues simplemente le digo acá, toco este enlace y me lleva de una vez al sitio principal. Aquí ya lo que yo debo hacer, voy a salirme, a cerrar sesión. Siempre que tú entras al admin te va a traer a este lugar, a este sitio, y aquí colocas es el usuario administrador que ya tenías para este sitio web. Entonces, aquí es donde vamos a colocar, ya ni me acuerdo cuál fue el que colocamos para esto. Vamos a colocarlo acá, creo que fue admin. Bueno, aquí es donde precisamente debes colocar los datos. Si se te olvida, por ejemplo, cómo es acceder, entonces aquí a administrar website. Aquí vas a administrar, bueno, lo que son cambiar la clave. El usuario, puedes poner el mismo correo, también igual que el administrador, para poder entrar a lo que es tu sitio web. Creo que es área de miembros. Miembros es el administrador. Y acá la contraseña, la que asignaste, y ya te va a dejar entrar de una vez a tu sitio de WordPress. ¿Listo? Aquí yo ya entré. Entonces, bueno, esto es para los que ya manejan más que todo, vuelvo y digo, WordPress. Yo, por ejemplo, manejo mucho en WordPress, maqueto todo con el constructor de Elementor, que es pues para mí es uno de los mejores que hay, pero hay muchos. Hay Visual Composer, hay, bueno, King Composer, está SiteOrigin y otra cantidad. Ya cada uno depende cómo ha construido sus proyectos en WordPress, lo hace. Yo acá, por ejemplo, yo ya tengo, me voy a ir a páginas, y en páginas yo ya tengo creada la carta de ventas. Aquí la tengo. Vamos a abrirla para verla. Esta carta de ventas ya la tengo creada aquí en Elementor. Como vemos, es una carta de venta de plantilla básica. Y aquí al final me creé los tres planes. Mira que estamos haciendo, hice lo mismo que ya habíamos hecho en Chita. ¿Te acuerdas que hace 8 días en Chita hicimos una carta de ventas y pusimos los tres planes? Bueno, aquí yo me diseñé más básicamente de rapidez los mismos tres planes. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que si tú ya tienes una carta de ventas en WordPress con cualquier maquetador que tengas allá, pues la idea es que puedas integrar lo que ya hicimos con las áreas de miembros, todo lo que hicimos en Chita, dentro de WordPress, para que no tengas que usar plugin de área de miembros en WordPress, etcétera, etcétera, y evitarte toda esa configuración tediosa. Entonces, por ejemplo, acá vamos a darle aquí a editar con Elementor para editar vamos a cerrar acá, vamos a cerrar, bueno, esto lo vemos por acá abierto, etcétera. Bueno, vamos a editar la carta de ventas. ¿Cuál es la idea? Poder conectar esta carta de ventas que tengo hecha aquí en Elementor de WordPress. Esto también aplica mucho para si tú tienes el plugin de Cheetah Builder, que ahorita lo vamos a ver, cómo vamos a sacarle provecho al Cheetah Builder, y ahí les voy a hacer un comentario muy bueno sobre las funcionalidades que hay que hacer, que se le pueden agregar para uno sacarle provecho a todo lo que tiene el plugin de Cheetah para WordPress. Entonces, bueno, mira, yo ya aquí estoy en esta parte, lo que yo debo hacer es lo mismo que hice la vez pasada con la carta de ventas hecha en Cheetah. Era más fácil porque yo tocaba el botón, no sé si se acuerdan que yo tocaba el botón. Y con el botón yo seleccionaba Super Checkout y seleccionaba el plan, ¿se acuerdan? Entonces yo estaba acá, me acuerdo tanto que estábamos en la página de ventas. Lo voy a mostrar rápidamente para que se ilustre. O sea, voy a estar haciendo de manera paralela las dos cosas para que se ilustren cómo es la configuración. Aquí en esta página de ventas del Cheetah,
Ahí esperamos que cargue en la parte de abajo. Cuando aparecen los planes, conectamos con un par de clics directamente al super checkout. En este caso, como vuelvo y digo, esto no es parte del el sitio que tenemos aquí, la carta de ventas en WordPress, no es parte de Builder ni este super checkout, pues obviamente nos va a tocar hacerlo de manera manual, pegar el enlace. Vamos a buscar aquí la parte de planes. Acá. Lo que hicimos la vez pasada fue tocar acá y darle aquí donde dice establecer enlace. Tocamos super checkout y escogíamos el plan y mira, ya me ponía aquí el link. Entonces lo mismo voy a hacer. Copio este link aquí, lo voy a copiar manualmente y me vengo aquí al Elementor, al plan 1, toco el botón, por ejemplo, para los que ya manejamos Elementor y lo pego acá donde dice enlace. Y ya lo pegué, aquí le configuro también que abrir una ventana nueva. ¿Sí? Y listo. Y lo mismo hago con los otros planes. Voy aquí al plan 2, del botón 2. Si es que me estoy como que ahora sí haciendo, sacando los links de los productos del Super Checkout, lo estoy sacando y me los estoy llevando aquí para Elementor, para la carta de ventas que ya tengo hecha en Elementor. Entonces, de esa manera, vamos al plan 3. Lo que quiero que vean es que no importa dónde tengas la carta de ventas, sea en WordPress o en Cheetah, tú puedes conectar los links de pago del Super Checkout directamente, solamente conociendo el enlace que corresponde a cada plan. En este caso, ahí los estoy copiando. Vamos aquí a cambiar una configuración de abrir una ventana nueva. En este también abrir una ventana nueva y listo. Pero digamos que tú ya tienes el dominio en WordPress y aquí viene lo importante. Tú tienes el dominio, por ejemplo, minegocio.com aquí en WordPress y tienes la carta hecha aquí en WordPress como la estoy mostrando. Y también no quieres llevar a la persona al dominio genérico que genera Builderall. Acá, por ejemplo, si yo abro el área de miembros plan 1, mira que aquí me sale en un dominio, un subdominio genérico que me genera el Cheetah para esta página. No tiene mi dominio real, que por ejemplo sería el dominio tunegocio.com, ¿cierto? Entonces yo a la gente no la puedo mandar a esta página directamente porque la estaría sacando de mi dominio que tengo en WordPress. Entonces lo que vamos a ver es cómo incrustar, como digo yo, cómo incrustar o embeber lo que es esta área de miembros allá en WordPress. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener el enlace de Cheetah de las áreas de miembros. Por ejemplo, este es el plan 1, lo copiamos. Y aquí en WordPress, en páginas, nos vamos a crear una página para cada área de miembros y ahí dentro de esa página de WordPress vamos a meter nuestra área de miembros de Cheetah. O sea, meter una página de Cheetah dentro de una página de WordPress para hacerme entender un poquito más fácil. De esa manera, aunque tú todas las áreas de miembros las hiciste allá en Cheetah, en Builderall, las vas a poder mostrar y tus clientes van a navegar ese en tu sitio de WordPress. Eso fue lo que yo hice para un cliente, porque el cliente ya tenía un sitio Word, de hecho en WordPress, y me dijo, oye, yo ya quiero que todo lo que vayas a hacer, que es lo que me lo hagas en mi cuenta de WordPress. Y yo dije, uy, pero ¿cómo lo hago? Sí, bueno, yo lo puedo hacer en WordPress, pero me demoro más. Voy a hacer rápido las áreas de miembro y todo lo demás de los pagos y áreas de miembros allá en Cheetah, y lo meto todo dentro de WordPress, para que la gente navegue dentro del mismo sitio que ya estaba creado, pero que la interfaz, o sea, lo que está navegando realmente sea Cheetah, pero embebido en WordPress. ¿Listo? Entonces, mira, yo aquí ya lo hice y aquí ya lo hice fue con el, mira, yo abro esta página, ver, y abro la pestaña nueva de esta área de miembro 1, ya la creé, y mira que aquí estoy en WordPress, de hecho, mira aquí la barrita de arriba es la de WordPress, pero estoy viendo que el área de miembros 1 como si estuviera en Cheetah, pero estoy dentro de WordPress. Entonces, ¿esto por qué es útil? Porque primero, si tú ya tienes la facilidad de usar WordPress para construir tus cartas de ventas, tus embudos y demás, simplemente es haz lo que hagas, tienes que hacer en Cheetah con áreas de miembros y vienes y las metes acá. O si incluso como en mi caso un cliente te lo pide que ya tiene un sitio hecho en WordPress, entonces tú le puedes decir, claro, yo te puedo hacer las áreas de miembro y tú se las puedes hacer rápido allá en Cheetah, que es fácil y sencillo de hacer. Entonces, esa es la forma, por ejemplo, aquí lo incrusté con el plugin de ¿qué? De Cheetah Builder. Si yo lo veo aquí, editar con Cheetah Builder, mira que esta página está creada es con el plugin de Cheetah, no está con Elementor. Entonces, aquí es donde viene lo que yo les quería mostrar. Y es que no solamente puedes incrustarla con el plugin de Elementor, sino con el mismo plugin de Cheetah. Y los que ya han usado el plugin de Cheetah se dan cuenta de que el plugin de Cheetah no tiene área de miembros, o sea, no funciona con área de miembros de una manera fácil. Entonces, lo que hacemos es incrustarlo de manera manual, como lo hice acá, con un código iframe, y lo incrusté aquí en el plugin de Cheetah.
Sí, ahorita le voy a mostrar de dónde saqué este código. Voy a crear la otra página para el área de miembro 2 y el área de miembro 3. ¿Listo? Voy a cerrar esto acá. Y voy a crear una página aquí en WordPress. Voy a añadir una página y le voy a colocar miembros 2. Y ahí voy a incrustar la página completa para que vean cómo se hace. Miembros 2. Y aquí ya, pues en esta parte de acá arriba le digo publicar. Listo, publicar. Esta página está en blanco. Aquí la acabé fue de crear. Mire, le voy a dar ver página y vamos a ver la que está en blanco. Mira, está en blanco, no hay nada ahí. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero lo voy a incrustar con el Cheetah Builder para que se den cuenta lo fácil que es. Aquí, como ya tengo el plugin de Cheetah Builder instalado y el de Elementor, me sale un botón para poder usar cualquiera de los dos maquetadores para construir esta página. Voy a usar, bueno, primero vamos a darle en Elementor para que vean lo fácil que es. Voy a darle clic editar con Elementor y ya me va a abrir la página, pero me va a mostrar es el constructor de Elementor. Entonces aquí ya me abrió, me está mostrando la página en blanco. Yo lo que hago siempre es trabajar con, cuando tú vas a incrustar una página dentro de otra página, yo siempre recomiendo usar la versión Canvas de cualquier maquetador. ¿Cuál es la versión Canvas? Y es la versión, ¿cómo se llama esto? Sin nada. Mira, voy a cambiar Elementor Canvas y él me va a quitar el encabezado, el footer y todo lo demás, ya quedó la página en blanco. Y aquí es donde yo voy a añadir, aquí donde dice publicar con el título Elementor Canvas, listo. Y aquí hay un bloque, vamos a buscar un bloque de HTML, que es el código que vamos a usar para incrustar la página acá. Listo, aquí ya lo tengo. Y aquí ya tengo que pegar el código de lo que es la página que voy a incrustar. ¿Qué es un código iframe? Para los que no saben, un código iframe es un fragmento de código que me permite, a través de una configuración sencilla, meter un sitio dentro de otro sitio. O sea, me trae una página externa y me la mete acá. Pero mucha gente dirá, ¿pero cómo consigo ese código? Bueno, tú lo puedes conseguir en internet, buscar código iframe para incrustar páginas, lo consigues. Pero aquí en Builderall, yo también tengo, digámoslo, me di cuenta de que nosotros hay varias herramientas de la plataforma que nos generan a nosotros un código iframe para incrustar. No sé si ustedes se han dado cuenta que aquí en el e-learning y a otras herramientas nos genera un código iframe para poder incrustar nuestros cursos en donde queramos. De hecho, yo lo hago con algunas aplicaciones que hago, uso este código de e-learning para incrustarlo en una app, los cursos. En este caso, mira que aquí, por ejemplo, ya tengo uno que llama mi primer curso, ya lo tenemos creado y le voy a dar aquí clic donde dice Embed Code, o sea, código de incrustación. Le digo clic y aquí ya me muestra el link genérico que me da el e-learning para el curso y el código de incrustación para yo poderlo meter en cualquier parte, en cualquier página web, sea en Cheetah, sea en WordPress, o sea, donde sea. Entonces yo lo que hice fue, ok, voy a agarrar este código que ya está hecho y creado, lo voy a copiar, me voy a ir aquí, por ejemplo, a Elementor, donde tengo ya la página que estoy creando, lo pego, ¿y qué me va a incrustar? Pues el curso que tengo allá, me lo están costando de esta manera. Entonces aquí el código tiene unas opciones que dice ancho, que es width 100%, height, que es altura 100%, pero no me lo está mostrando bien, entonces yo aquí ya lo coloco, es el número solito. Por ejemplo, vamos a colocarle un ancho de 700 píxeles. Y mira que él ya aquí me lo colocó más alto el curso. O sea, aquí ya me vi el e-learning acá. ¿Qué hago yo? Pues para que no se vea el e-learning, sino que se vea mi área de miembros, pues ¿qué debo meter acá? Cambiar el link del curso que me está incrustando. ¿Cuál es el link? El que sale aquí entre comillitas de este que estoy seleccionando. Entonces ahí debo borrar eso y colocar el de la página del área de miembros 2, que es la que estoy creando, ¿cierto? Te me vengo aquí al Cheetah. Le digo clic en plan 2 o área de miembro 2, ir al website y aquí ya me generó el link de arriba, lo copio, mira que ese link me está abriendo esta página, lo copio, me vengo otra vez aquí al editor y borro ese código, perdón, ese link que está aquí entre los comillitas y pego el de mi área de miembros. Y mira que de una vez ya aquí me trajo a esta página el viewport. O me mostró la página internamente de lo que es el constructor de qué, perdón, del área de miembros 2. Aquí ya se trata simplemente de estilizarlo, colocarle un ancho máximo, colocarle una altura. Bueno, los que manejan Elementor ya saben cómo se maneja, cómo acomodar para que se vea acá. Ahí ya se está viendo casi toda la pantalla. Me falta es quitar todo esto que tiene aquí arriba, área de miembros y el footer. Eso se configura aquí en la parte de abajo. Vamos a ver si tenemos. El Cheetah Canvas me permite manejarlo. Bueno, aquí me está generando un tema de incompatibilidad porque tengo los dos plugins instalados. Sin embargo, acá
Ya, pues bueno, en este caso, cuando tengas Sheetah Builder, que es el maquetador, o tengas Elementor maquetador, tal vez que tengas uno de los dos para que no genere este tipo de conflictos. Porque acá ya debería mostrarme, quitarme este encabezado, porque como les digo, la versión Canva me borra todo, me borra el encabezado y me borra el footer, que es lo que se está viendo todavía. Debería solo mostrarme esta parte. ¿Listo? Entonces, bueno, en este caso ya tengo la página, le digo aquí ver página y me va a mostrar la página de WordPress. Ah, no, ya me la está mostrando bien, mira. Aquí ya me está mostrando que me borró el encabezado y el footer. Entonces, mira que estoy en un sitio de WordPress con un dominio de WordPress, ¿sí? Y me está mostrando es el área de miembros 2. ¿Listo? Y lo mismo lo hago con la tercera área de miembros. Aquí voy a decirle añadir nueva página y le voy a crear área de miembros 3. Listo, acá. Entonces viene, vamos a crearla, miembros 3. Bueno, hasta el momento sí está, sí van entendiendo. Colóquenme en el chat cómo va la información para que vayamos leyendo a ver si se me están perdiendo o no se me están perdiendo. Bueno, que pongan ahí en el chat los que trabajan con WordPress, los que les gusta Eso. trabajar con WordPress, Quiero saber quiénes manejan WordPress, quiénes manejan cómo de pronto están viendo Elementor. esta opción de integrar las áreas de miembro de Cheetah dentro de sus páginas de WordPress. Exacto. Bueno, mientras que ahí se iba leyendo, yo voy aquí ahora a crear el área de miembros 3, ya no con el maquetador de Elementor, sino con el maquetador de Cheetah, que es el plugin. Voy a darle clic acá, abrir editor del Cheetah, y me va a abrir la interfaz del plugin del Cheetah, que se parece muchísimo al de Elementor. O sea, si tú ya venías usando Elementor y vas a usar el plugin de Cheetah, pues te la dejaron fácil porque Builderall se encargó de basarse, como por así decirlo, en uno de los mejores maquetadores que hay en el mercado, que es Elementor, para hacer su propio plugin de Cheetah para WordPress, muy parecido. Entonces, mira que aquí ya me abrió la interfaz del maquetador del Cheetah plugin y yo ya voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar, arrastrar un bloque de HTML. Aquí, mira que ya me está mostrando el espacio. Y debo pegar ahí el código. ¿Cuál código debo copiar? El de la página que tenía ahorita. Entonces voy a irme aquí, por ejemplo, vamos a ver si por acá me puedo salir. Voy a copiar el mismo código, pero voy a cambiar ese link. Vamos a irme aquí a todas las páginas. Voy a cambiar ese link del área de miembros 2 por la del área de miembros 3, pero el código va a ser el mismo. Voy a darle aquí donde dice editar con elemento. Voy a darle aquí en el bloque de HTML editar y mira, ahí está el código. Lo voy a copiar idéntico. Vengo aquí a la que estoy creando. Lo pego aquí. Estoy haciendo lo mismo, sí es, pero con un maquetador distinto. Ya usé Elementor, ahora estoy usando acá. Y mira que me está mostrando una vez, otra vez ya me está trayendo la página y me la está metiendo aquí. Pero esta es el área de miembros 2, entonces voy a buscar el link del área de miembros 3, el plan 3. Y ahí ya lo abrió, lo copio, cierro esta pestaña, voy a agarrar esta también y esta también. Y me vengo acá, esta es la de miembros 2, voy a salirme. Listo, la cierro también. Voy a agarrar eso también por acá, acá. Y voy a cambiar el enlace, el dominio. Mira que aquí lo tenemos HTTPS. Ojo, recuerda que este código frame no puede borrar las comillitas. Solamente dice SRC, que es search, o sea, buscar. Le cambio, mira, ahí ya me pasé, copiar el link y borro el link hasta aquí donde cierran las comillitas. Y borro eso y pego el otro. Mira que el área de miembros ya, aunque se ve igual, aquí yo ya sé que como el dominio cambió, sé que es el área de miembros 3 porque dice plan 3, si te das cuenta. Ahora, si cerramos acá, nos vamos a dar cuenta de que también se sigue viendo un blanco alrededor, como que se ve un marco blanco. Y la idea es que no se vea ese marco blanco, sino que se vea completa de ancho y alto completo el área de miembro. Entonces, para eso configuramos aquí primero la sección abajo. Aquí está, ajustes de fila, en la llavecita configurar. Y aquí a mano izquierda me muestra las opciones. Me voy avanzado. Y aquí el padding que está a 20 lo coloco en 0. Mira, cuando yo quito el padding, él se empieza a estirar más hacia los lados. Lo mismo acá, lo mismo acá, lo mismo acá. ¿Cierto? Ahora, todavía se sigue viendo un marco blanco. Entonces, ¿qué me hace falta configurar? El bloque de HTML, también la misma configuración. Le digo aquí en la tuerquita. Y me voy avanzado. Y le quito el padding, lo pongo en 0, 0, 0, 0. Y aquí ya voy viendo cómo se va configurando todo el tema. Aquí en general, yo ya la idea es que vayamos configurando todo. Bueno, tú vas configurando aquí la vista previa, publicar.
Le vas dando OK. Y ahí ya se va viendo la página de una manera muy sencilla. Ahí veo que tiene un ancho todavía a los lados. Vamos a mirar por qué es. Vamos a ver si es aquí en el configuración de fila. Ah, bueno, aquí anchura completa. Sí, fijado, anchura completa. Ya, listo. Ya quedó el contenedor. Ya lo dejé y mira que estoy ya en la página de miembros 3. Mira el link de WordPress para área de miembros 3. Pero si tú miras, la página que está cargando es la página del Chita, del área de miembros de Chita. Pero estoy en WordPress, si te das cuenta, porque a través de este código sencillito que conseguimos aquí en el mismo e-learning, ¿sí? Con el mismo e-learning que nos da la base, podemos usarlo como base, solo cambiar el link este, que es el de la página que queremos incrustar, y poner la página que nosotros necesitamos. En este caso, ya tenemos área de miembros 2, 1, 2 y 3, y hecho en WordPress. Pero como estamos viendo, es la interfaz del Chita. Eso me parece genial. No sé si ustedes se habían dado cuenta de que podían hacer eso, o si conocían el poder de los e-frame, pero bueno, pues vayan colocando ahí. Y esto es muy útil. Muy útil sobre todo para este plugin del Cheetah Builder. Venga, les digo por qué, chicos, porque el Cheetah Builder es un plugin de WordPress, no es como tal el mismo Cheetah. Entonces, este plugin no tiene lo que sí tiene el maquetador. Si tú vienes aquí a la página del Cheetah, mira que aquí tú puedes crear aquí abajo las áreas de miembros, colocarles un color, eso ya lo hicimos hace 8 días, ¿cierto? Pero el plugin de WordPress para Cheetah no tiene eso. ¿Por qué? Porque no es Cheetah, estamos trabajando sobre un CMS. Y mira que aquí tú bajas y búscame un bloque que diga, mira, mira las apps que tiene aquí este plugin. Tiene el booking, ok, o sea que yo puedo arrastrar el booking, ya se pone. Tiene Mailing Boss, también lo puedo arrastrar y se pone. Tiene el Super Checkout, también se puede arrastrar y se pone. El Video Hosting, también se puede arrastrar y se pone. Y el Webinar, pero no hay el tema ni el e-learning, ni tampoco está las áreas de miembros con este plugin de Cheetah. Entonces ahí es donde viene el problema, porque entonces, ok, Blamey, pero yo hice la área de miembro en Cheetah, pero no la puedo mostrar entonces en WordPress porque el plugin no la tiene. Pues para eso tenemos la solución que hoy día les traemos, y es que a través del HTML, del código HTML y del código frame que acabamos de usar, puedas igual, mira, tener acá con el plugin de Cheetah para WordPress, puedas tener las áreas de miembros de Cheetah. Entonces, mira lo poderoso que es saber este tipo de cositas que nos van a servir mucho. Ahora, ¿qué es lo que hemos que hacer que configurar? El super checkout. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando la persona hace el pago, vamos a ir al super checkout. Si estamos acá, no cerremos esto. Cerremos esto. Cerremos esto. Vamos a abrir el super checkout. Ah, aquí ya lo tenemos abierto. Vamos a los productos. Aquí tenemos los 3 productos que creamos hace 8 días. Si ustedes se dan cuenta, aquí creamos el plan 1, 2 y 3. Ahora, cuando la persona termina el pago, vamos, por ejemplo, a editar el plan 2. Perdón, editar. Cuando la persona termina el pago, vámonos aquí donde dice diseño, dice acá, ¿cuál es la página de gracias? Dice aquí que es el plan 1, pero de la página de Cheetah. O sea que aquí no lo va a mandar, lo va a sacar del WordPress y lo va a mandar a la página genérica del Cheetah. Y no queremos eso, queremos es que lo lleve a la página de miembros ¿de qué? Del WordPress. Entonces, aquí qué debemos hacer en el super checkout, decirle acá en esta opción, use una URL de gracias personalizada. Tú la marcas y aquí ya te deja pegar cualquier URL de cualquier sitio web en cualquier parte. Entonces, ahí qué debemos hacer, agarrar el área de miembros 3. Vamos a darle aquí ver. Vamos a cambiar aquí el link a 2, a perdón, a 1. Es ya copiar el link de la página 1, miembros 1. Lo copio. Y lo llevo acá al. Ah, bueno, en este caso es el plan 2, entonces si debo copiar es la URL que me generó aquí WordPress para la página 2, esta. La copio, me voy aquí al super checkout y le coloco que la página de gracias sea la 2. ¿Ok? Entonces aquí ya, cuando nos damos cuenta, la persona cuando haga el pago lo va a mandar es a nuestro sitio de WordPress, a la página que acabamos de crear para el área de miembros 2. ¿Ok? Ya después lo que vamos a hacer es darle guardar y finalizar. Y el mismo proceso lo repetimos con los 3 productos. Ahora vamos con el plan 3 a hacer lo mismo. Me voy aquí abajo a la parte donde dice diseño, URL, página de gracias personalizada y pego la página de área de miembros 3 de WordPress. Es decir, que sea que compre el plan 1, sea que compre el plan 2 o sea que compre el plan 3, lo va a llevar ¿a dónde? Al área de miembros que corresponde, pero en WordPress, porque allá en WordPress la tengo incrustada el área de miembros del Cheetah. ¿Sí me hago entender?
Entonces, es importante configurar el super checkout porque al final del pago lo va a llevar de una vez, la idea es que lo lleve a donde está el curso para que él inicie sesión y pueda disfrutar de sus contenidos. Entonces, ya con esto, ya tenemos configurado tanto la carta de ventas en el WordPress, que ya lo vimos ahorita. Vamos a mirar las páginas que tenemos creadas acá. Tenemos, mira, carta de ventas aquí en WordPress, ya la tenemos creada. Vamos a abrirla y ya sabemos que aquí abajo están los planes y ya están conectados con el super checkout. Vamos a ver. Plan 1, pum, me lleva a qué, a pagar el plan 1. ¿Cuánto es? $100. Listo. Plan 2, le digo clic y ya me lleva de una vez a pagar el plan 2 de $200. Y plan 3 me lleva a pagar lo que es el plan 3 de Super Checkout. Cuando termino el pago, de hecho vamos a hacerlo. ¿Me recuerdas, Sergio, los datos del Sandbox? Porfa. Era 40, 42 las tarjetas. Aquí le voy a poner, exacto, contraseña, vamos a registrar, vamos a hacer el pago una vez para ver a dónde me va a llevar. Entonces, ¿cómo es aquí? Nombre, eso puede ser cualquiera. Sí, cualquiera. Todo es cualquiera menos la fecha. Ah, es 42. ¿Número de tarjeta? 42. 42, 42, 42. Y la fecha sí es 0325. Ah. ¿Y el código? 123 puede ser. Ok. ¿Y CP cualquiera? 32829 puede ser. Bueno, sí, cualquiera de eso. Listo, pagar. Entonces, estoy pagando el plan 1, me tiene que llevar al área de miembros 1, pero de WordPress, ya no llevan chita. Porque ya acabamos de configurar que el... Listo, gracias. Ya recibió su pago, le digo ir al producto. Y mira que me abrió ¿dónde? Mira, me abrió el dominio de WordPress en el área de miembros 1. Y es lo mismo como si estuviéramos yendo al Cheetah, pero nunca lo saqué de WordPress. Y ¿sí? Lo sigo manteniendo a la persona en WordPress, pero sigue viendo el contenido que ya creamos en Cheetah. O sea, aquí viene la magia porque... Y ahora voy a entrar al área de miembros, a ver si me permite, con el pago que acabé de hacer, me permite ver el contenido normalmente. Listo, chicos, mira, aquí ya estoy navegando en el área de miembros que de aquí Vladimir, vea mis datos. Estoy en WordPress, ojo, no estoy en Cheetah, pero estoy navegando dentro de todo el contenido de área de miembros que hice en Cheetah. Le digo plan 2, me va a decir que no. Bueno, plan 1, lo mismo. No, ¿sabes qué pasa? No tengo acceso, porque es que yo ya tenía una cuenta comprada con ese correo. Entonces, mira, aquí, mira, el plan 3 no tenía acceso. Y me negó, si le digo enviar, inicio, me lleva bueno, al área de miembros, a la carta de Sí, ventas. exacto. El viernes pasado tú habías comprado la 1 y la 2, por eso te dejó entrar a la otra. Vladimir, Ajá. antes de continuar, Gonzalo Alejo pregunta que si él tiene instalado el tema de Eduma, porque él usa Elementor. ¿Ambos son compatibles? ¿El Cheetah para WordPress también es compatible con ese tema? El tema de la plantilla, sí, la plantilla de WordPress, con cualquiera. Desde que tú uses un maquetador de temas. Ahora, otro tema, Gonzalo. Ahí no, aquí te mostramos dos formas. Vladimir nos acaba de mostrar dos formas de hacer esto. Una usando directamente Elementor y otra usando Cheetah para WordPress. Así que si tú estás usando Elementor en este momento con el tema de Eduma, no necesitas usar el plugin de Cheetah para WordPress, sino simplemente haces el paso del ejemplo que hizo Vladimir con Elementor. Es exactamente igual. Ahora, si quieres instalar el plugin de Cheetah, no hay ningún problema porque igual no te va a causar ningún problema de tener los dos plugins instalados ahí. Exactamente, mira que hoy, ahorita el ejemplo que hice fue con los dos plugins instalados, solo que una página la diseñé con el plugin de WordPress y otra la diseñé con el plugin, perdón, con el plugin de Elementor y otra la diseñé con el plugin del Cheetah. Pero cualquiera, eso se puede aplicar a cualquier maquetador, el que tú ya, vuelvo y digo, es el que tú ya sepas manejar, el que tú entiendas, el que tú has usado siempre para construir tus cartas de venta y todo en WordPress, síguelo usando, solo que debes es aplicar, como te digo, el área de miembros que ya tenemos en Cheetah, aplicar también lo que es el iframe, que acabo de decirles incluso en dónde conseguirlo dentro de la misma plataforma de Builderall, y crear obviamente las páginas con tu maquetador. Ya con eso y configurar, por ejemplo, como hicimos esta carta de ventas, aquí los links de los planes y todo, pues ya el pago se hace en Super Checkout de Builderall, se configura todo allá, allá lo registra
y lo redirecciona ya como hicimos ahorita manualmente, tú lo configuras, que lo redirecciona a las páginas que tú tengas creadas en WordPress. Pero vuelvo y digo, incrustado el Cheetah. Ahora les voy a mostrar, eso es para que se den cuenta, o sea, cómo pueden sacarle provecho si ya están usando WordPress, no se limiten. Ay, porque yo he escuchado a muchos que dicen, oye, pero es que yo ya vengo usando WordPress, Elementor y eso, yo no entiendo el Cheetah o lo que sea, o bueno, cómo hago un área de miembros. Entonces, mira, lo haces de una manera muy sencilla, el área de miembros, ya lo viste cómo. Simplemente lo que haces es seguir utilizando tu maquetador en WordPress y lo que haces es agregarle lo que ya tenga en Cheetah que se puede configurar de una manera fácil y sencilla. Les voy a mostrar el ejemplo de una Todos, espérame, empresa. todos sabemos que dentro de los Sí. usuarios de la plataforma hay usuarios de todo. Hay Sí. usuarios de WordPress, hay usuarios de totalmente Cheetah, hay gente que usa Cheetah y WordPress, como es el caso de Vladimir, y muchas otras personas más, pero lo que estamos tratando de mostrarles aquí es que simplemente uno puede ir un poquito más allá. Si me encanta WordPress, si me gusta trabajar en WordPress, soy un experto de WordPress. Puedo usar de todas formas las ventajas que tenemos dentro de Cheetah, como en este Ahí caso está. es el área de miembros, podemos usar los super checkouts, podemos usar diferentes cosas que tenemos dentro de la plataforma para seguir trabajando con nuestras estrategias de marketing, las listas de correo, las automatizaciones de email, las automatizaciones Ajá. con WhatsApp, todo ese tipo de cosas que puedo manejar a través del Mailinbox 5.0, no dejarlas a un lado simplemente porque tengo mi página en WordPress. Entonces, Exacto. usando esta estrategia que Vladimir usó, y que descubrió y que cacharreándolo se dio cuenta que yendo al e-learning podía conseguir el código perfecto para incrustarlo dentro de WordPress. Todo este tipo de cosas te pueden ayudar a mejorar tus estrategias y la forma como mostrar las cosas dentro de WordPress usando las ventajas de Cheetah y de las automatizaciones que tenemos dentro del navegador. Como el Esa es la super idea de checkout. ese tema. Claro, no, y Sergio, lo que acabas de decir es súper importante y es el super checkout. Yo no sé los que han usado WordPress, pero yo he usado mucho WordPress y he usado muchos plugins para pagos y cobros en línea, como Stripe, PayPal dentro de WordPress. Y cada plugin hay que hacerle una configuración y es a veces un complique, depende del país donde la pasarela esté funcionando. Pero si ustedes tienen Cheetah, vamos a mirarlo acá, y tienen el super checkout, los que ya se han creado producto en el super checkout saben lo fácil. De hecho, ahorita lo mostré aquí. Lo fácil que es crear un producto, asignar un link o colocar cuánto se va a cobrar, a dónde debe redireccionar y sobre todo, cualquier pasarela de pago puedes utilizar acá en lo que ya vimos, en la parte de precios. Puedes configurar cualquier pasarela de pago de una manera sencilla. Mira, cada una de estas pasarelas de pago, Stripe, Cardone, Braintree, PayFast, bueno, hay muchas. Cada una de estas, si tú las fueras a configurar en WordPress, los que ya han usado WordPress saben que necesitan un plugin para cada una de ellas, porque cada empresa tiene un plugin. Pero imagínate, aquí tendrías que instalar más de 8 plugins, más, o casi 10 plugins o más, creo, para poder utilizar todas esas pasarelas en tu WordPress. En cambio, aquí con el Super Checkout las puedes configurar todas, si tú las necesitas, obviamente, en un solo lugar de una manera fácil, porque mira que aquí nos dan, Super Checkout nos da un manual sencillo de cómo configurarla de manera fácil, hasta el link y todo, y qué debemos hacer. O sea, lo que dice Sergio es súper importante. Lo importante es que con WordPress no te limites y que puedas sacarle provecho a lo que ya tenemos en Builderall sin necesidad de instalar tantos plugins y hacer tantas configuraciones técnicas en WordPress. Bueno, ¿Vale? mientras tú cargas el ejemplo de tu cliente, yo voy a leer otras cosas aquí. Aquí hay, Patricia vuelve y menciona que si eso se puede hacer en el antiguo WordPress, lo puedes hacer en el WordPress que tenga alojado en cualquier parte, Bluehost, en GoDaddy, donde sea. Donde No, no sea. importa en dónde esté el WordPress, así que lo puedes hacer sin ningún problema. Gustavo Garcés está hablando sobre el tema de PayU como procesador de pago. Gustavo, desafortunadamente, el año pasado hicimos la gestión, se hizo la gestión directamente con PayU, pero PayU no aceptó la solicitud de Builderall para crear esta plataforma dentro de nuestro sistema. La única opción para poder hacer eso nos obligaba a crear físicamente la compañía en cada uno de los países en los que queríamos ofrecer el servicio con PayU. Eso es imposible y además exigía un monto muchísimo, muchísimo, muchísimo supremamente alto de backup de dinero que teníamos que dejar en reserva en las cuentas de ellos para poder activar el servicio de PayU como plataforma dentro de nuestro supercheckout. Así que desafortunadamente PayU no nos abrió las puertas. Yo sé que ellos no trabajan de esa manera porque en algunas otras ocasiones
he tenido contacto con ellos, pero desafortunadamente no las abrieron, así que no podemos contar con esta plataforma de pago dentro del Superchecado. Exacto, no, y aún así... Gonzalo nos dice que él quiere usar el área de miembros de Builderall porque el de la plantilla es muy malo. Pues ahí ya, Vladimir, te acabo de explicar cómo lo puedes hacer, así que adelante y desarrolla el proyecto que estabas pensando. Uh-huh. Ya, eso es todo, ahora sí. Ah, ahora bueno, les voy a mostrar el ejemplo. Demo en la pantalla, ok, dale. Esto es un ejemplo que un cliente me pidió, es una empresa de telefonía llamada ZT, aquí en Colombia, para el tema de amigos secretos. Ellos hicieron de amor y amistad ahorita hace 2 meses un evento, y la idea era darles unos premios a tanto a los clientes como a los vendedores de teléfonos ZT. Entonces ellos nos dijeron, oye, necesito que podamos hacer en mi sitio, ya que tengo en WordPress, que podamos hacer un área de miembros y que podamos incluso ahí a notificar a las personas. Esta página que ustedes están viendo acá está hecha es una página de captura que está, y de inicio de sesión también, está hecha en en Cheetah. No está hecha en WordPress. O sea, mira que incluso yo incrusté hasta la carta de ventas o esta página de captura, la incrusté de la que hice allá en el Cheetah. Les voy a mostrar más o menos para que se fijen cómo es el tema directamente en mi cuenta. Pero es como que ya un ejemplo real de lo que yo ya les acabé de mostrar aplicado a un negocio, a un cliente, ¿sí? Que me pidió que no me saliera de WordPress, que siguiera trabajando allá en su WordPress, pero que le ayudara a crear un área de miembro fácil para que la gente pudiera llenar unos datos y enviar un formulario que ellos necesitaban para poder hacer ese sorteo. Entonces, mira, esta es la página que la hice en Cheetah, en mi Cheetah, en mi cuenta de Builder. Y aquí, mira, yo creé 2 áreas de miembro, una amarilla, que son los clientes ZT, y una rosada, que son los miembros o los vendedores de celulares. Acá creé las páginas, que esta es la landing que acabamos de ver. Mira, voy a abrirla. Y aquí me está mostrando, la página está hecha en Cheetah. Lo que hice fue lo mismo, copié el link, me fui al sitio de WordPress de ellos, la incrusté tal cual como lo acabamos de hacer, y por eso aquí tú estás viendo, aquí no es, ¿dónde fue que lo tengo? Acá. Aquí tú estás viendo el dominio de WordPress, mira, el dominio de WordPress, ztatetoamigosecreto.com.co, y aquí metí fue la página de captura. ¿Listo? Ahora, ¿qué hice? Vamos otra vez de acá, si yo le digo aquí, por ejemplo, en la página, mira, yo voy a interactuar, quiero ingresar, iniciar sesión, mira, le digo clic, y me sale el pop-up de qué, del super checkout, perdón, del Cheetah. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno, mira, yo lo edité, vamos a ir para que se den cuenta que es cierto, yo estoy aquí en el Cheetah, le digo ingresar y me sale el mismo pop-up. Este pop-up lo configuré yo allá en el qué, en el Cheetah, pero como estoy navegando internamente, aunque estoy en WordPress, estoy navegando en Cheetah, pues me muestra todo. Ah, soy un cliente, entonces me muestra aquí ya, mira, lo que es el área de miembros de los clientes, etcétera. Ahora, si me quiero hacer un promotor, un cliente, y quiero ver las promociones que trae acá, le digo clic en cliente y me lleva a otra página de WordPress. Espérame que mi página no está cargando. Y me va a mostrar la dinámica del concurso. Aquí está. Por ejemplo, para clientes de esta manera. Aquí le muestra las instrucciones, pero esta página es una página hecha también en Cheetah, incrustada aquí en WordPress. Si le digo registrarme, mira, me abre esto. El área de miembros. Entonces, si te están dando cuenta, yo estoy navegando dentro del Cheetah, pero dentro de un sitio hecho en WordPress. Todo esto, mira, lo creé aquí en mi área de miembros, para que se den cuenta que sí tengo todas las páginas ahí. Dinámica de cliente, vamos a abrir la página. Aquí me la está mostrando, mira, está hecha en Cheetah. Dinámica, gracias, página de gracias de cliente. Aquí me la está mostrando, vea. Hecha en Cheetah. Mi área de miembros de cliente, aquí me la va a mostrar, pero me va a pedir iniciar sesión, si te das cuenta. Listo. Y viceversa, aquí me la vamos, así las otras páginas, las áreas de miembros, por ejemplo, del promotor es lo mismo. Todo lo hice en Cheetah, pero las áreas de miembros, pero las incrusté allá en WordPress porque el cliente en este caso, como les digo, quería que siguiéramos usando el WordPress, pero yo no iba a perder el cliente. Yo le dije, no, claro, pero pues tampoco me iba a complicar la vida con plugins de áreas de miembro en WordPress. Dije, no, pues yo lo hago en Cheetah, lo meto allá y el cliente llega contento y yo lo soluciono fácil. ¿Y cuánto me demoré montando esta área de miembros? Me demoré prácticamente como 2-3 horas. Lo importante es que tú ya tengas las artes, es decir, el diseño de la página creado. Eso el cliente me pasó las artes, yo lo monté rápido aquí en Cheetah. Entonces, esto es un ejemplo real, ya de un caso real de cómo fue que yo, cacharreando, como dijo Sergio, me puse a mirar cómo usaba las áreas de miembros que son fáciles de crear y súper buenas en Cheetah, cómo meterlas en WordPress. Y a través del código y frame que vi de e-learning fue que lo logré hacer. Y pues obviamente, vuelvo y digo, el cliente quedó contento y desarrolló su actividad completa. Y pues no hubo ningún
ningún, ¿qué? Ningún tipo de inconveniente en ese proyecto. Entonces, mira que sea para un cliente como en este caso, o para tus propios correos, perdón, tus propios cursos o tus propios programas hechos en WordPress, puedes utilizar esto que vimos hoy para que puedas sacarle provecho a todo lo que ya estamos utilizando. Entonces, bueno, vamos a ver qué dicen ahí en el chat. ¿Sí les pareció buena la información? Vladimir, a Gonzalo Alejo le cayó como anillo al dedo. El hombre estaba buscando esa solución desde hace rato y la encontró el día de hoy. Qué bueno haberlo podido ayudar. Esa es la idea. Con respecto a otras preguntas que hay aquí, mira, les voy a contestar esas preguntas, pero les recuerdo, en viernes anteriores habíamos hablado de que en estos entrenamientos íbamos a resolver solamente preguntas sobre los entrenamientos. Sin embargo, voy a hacer una excepción y voy a contestar lo que están hablando de MailingBot 5.0. Todos sabemos que MailingBot 5.0 está en beta y esperamos que a final de año quede ya liberada la versión full. Particularmente, Carlos preguntaba la opción de chatbot con MailingBot. Carlos, el hecho de que no esté integrado todavía el chatbot con 5.0 de MailingBot no quiere decir que no puedas hacer los desarrollos o las integraciones que quieras hacer. Si te vas unos viernes atrás a revisar las grabaciones, hicimos un entrenamiento sobre cómo usar el chatbot mezclando MailingBot 4.0 o 3.0 con MailingBot 5.0 y funciona perfecto. Así que no te detengas, haz tu estrategia y simplemente sigue los pasos de ese entrenamiento que vas a poder solucionar lo que quieres solucionar con el chatbot. Más adelante ya tendrás que omitir la parte de la lista de MailingBot anterior y simplemente trabajar con la de 5.0 cuando quede totalmente integrado. De aquí a diciembre van a ir liberando diferentes actualizaciones de la versión y ustedes van a tener a final de año, a principio de enero, van a tener listo el MailingBot totalmente completo. Yo, la verdad, para las cosas que estoy haciendo en este momento puntual para mí, para mis clientes, está funcionando a las mil maravillas. Y lo que no está integrado, lo estoy haciendo de la manera como lo hemos venido enseñando durante todos estos viernes en estos entrenamientos, que la idea es que ustedes vayan un poquito más allá de simplemente lo cotidiano de la plataforma. ¿Qué más hay por aquí? Me da risa de Gonzalo que dice, Gonzalo Alejo dice, esta clase es tan top que yo le pregunté a soporte que si esto era posible y me dijeron que no. Pues claro, porque es que, vuelvo y digo, esto es, digámoslo... Lo que pasa es que, mire, y no le echen la culpa a la gente de soporte. La gente de soporte está en la alineación de lo que la aplicación puede llegar a ser. Aquí ustedes se pueden dar cuenta que Vladimir fue y cogió un código del e-learning. ¿A quién se le ocurre ir a coger el código del iframe del e-learning para ir a pegarlo allá para que se vea igual de bonito que el e-learning? A él. ¿Por qué? Porque ha usado el e-learning, ha hecho esta inserción de este código en unas páginas de él con su e-learning y le pareció que ese código era perfecto para lo demás y fue y lo pegó allá. Todo lo que les digo es cacharreando. Ustedes van buscando las soluciones en el día a día y las van aplicando a diferentes situaciones. Pero no es que la gente de soporte no sepa, diga que no es imposible. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo son cosas fuera de lo normal. Exacto. Lo que en el día a día vamos aprendiendo, lo que en el día a día ha ido aprendiendo Vladimir, lo que en el día a día ha ido aprendiendo Diego, que también ha estado aquí compartiendo con nosotros, y pruebas que nos hemos sentado los tres a trabajar durante varios días para poder sacar los resultados que queremos mostrarles aquí. Esto no es que decimos, ¡ay, se nos ocurrió esto y ya vamos a mostrarlo! No, nosotros nos reunimos, trabajamos, configuramos, hacemos pruebas, hacemos diferentes cosas. ¿Para qué? Para lograr estos resultados y traérselos a ustedes como nuevas ideas y nuevas formas de usar la plataforma y de combinar diferentes cosas que tenemos dentro de ellas. Exacto. Y por ejemplo, ahí decía Olga Aldana está preguntando sobre el tema de costos, cómo cobrarlo. Bueno, eso es para otro entrenamiento porque también de pronto más adelante podemos compartir modelos de negocio que tenemos usando basados en las herramientas de Builder, pagos mensuales y todo, pero en realidad eso puede ser muy variable. Eso ya depende de tu experiencia, tu habilidad, también el tipo de cliente que tenga. Hay muchas variables a la hora de uno cobrar una implementación como esta, ¿sí me van a entender? Entonces, digamos lo que no se puede dar alguna cifra exacta, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que ya ustedes con esta idea, ustedes puedan hacer la magia. ¿Cuál es la magia?
que bueno, trabajen al cliente, que ustedes negocien bien con el cliente, o que miren para sus propios proyectos, cómo ustedes pueden ingeniarse a través de esto, cómo sacarle provecho sobre todo a las áreas de miembros del Chita, que son muy buenas, súper fáciles, ya lo vimos hace 8 días, de crear. Es que a mí me sorprende lo fácil, lo sencillo y lo práctico que es crear un área de miembros en Chita y dar accesos con el super checkout y cobrar por todo eso. Entonces, el objetivo de esto era que lleváramos esas áreas de miembros de Chita al siguiente nivel y era que pudiéramos usarlas acá en WordPress. Entonces, yo creo que, bueno, Sergio, yo creo que ya estamos muy buenos con este entrenamiento para que lo apliquen. Me alegra Sí, que ya por ahí alguien dijo, me sirve. sobre lo que estaban preguntando de las grabaciones, sí, las grabaciones siempre van a quedar en el grupo. Va a ser que aquí no son fáciles de encontrar después de unos días y Facebook no nos permite nuevamente organizar este tema. Pero nuevamente les recuerdo que aquí, estando dentro de la plataforma, está el icono para ir a la base de conocimientos de Bildador en español. Si ustedes le dan clic a ese icono, los va a llevar a la página donde está la base de conocimientos. Aquí en el menú superior, de nuevo, de miembros nuevos, entrenamientos de los viernes. Si dan clic ahí van a encontrar las grabaciones de todos los viernes. Todos van a estar aquí publicadas. Mañana, este fin de semana, o posiblemente el lunes a más tardar, va a estar esta grabación publicada ahí nuevamente. Entonces recuerden, siempre aquí en la base de conocimientos van a poder encontrar todas las grabaciones de estos entrenamientos. Oye, Sergio, ¿sabe que eso me parece como ya está quedando como una serie de Netflix, esa área, esa base de conocimientos, ¿no? Porque pueden empezar en el capítulo 1, donde empezamos viendo el CRM y todo lo demás y van siguiendo, y ahí se van dando cuenta de toda la trama de cómo se puede utilizar la plataforma, ¿no? Así es. Entonces, pues espero que les haya gustado este nuevo entrenamiento, estas nuevas estrategias, estas nuevas formas de hacer integraciones. La verdad, estoy como más de uno de ustedes cuando revisamos este tema y lo configuramos, hicimos. Yo también quedé sorprendido de lo que se podía hacer. Sí sabía que con iFrames podía hacer inserciones de otras páginas, pero la verdad, puntualmente, esa estrategia que Vladimir hizo para su cliente no se me ha ocurrido. Así que ustedes también pueden hacerlo. Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Les agradezco nuevamente que estén aquí los viernes viendo estos entrenamientos. Estaremos trabajando durante los primeros días de la semana entrante en un nuevo entrenamiento para ustedes. Vamos a ver qué se nos ocurre. Si no vemos así algo extraordinario, empezaremos a mostrarles algunas funcionalidades de las tantas que tenemos dentro de la plataforma. Vladimir, ¿quieres decir algo más? Que nos vemos en 8 días, con el favor de Dios, y bueno, que sigan aplicando. Ojalá que muchos coloquen en el grupo, oiga, mira, vi el entrenamiento y hice esto, y lo compartan ahí porque esa es la idea, y para que otros se inspiren también, ¿no? Bueno, Sergio, gracias a Eso ti. que acaba de decir Vladimir es muy importante. Compartamos en el grupo, compartamos las cosas que estamos haciendo, experiencias que estén teniendo con sus desarrollos. Que si ustedes en este momento estaban buscando la solución y la encontraron porque hoy Vladimir nos dio la salida a eso que estábamos buscando, como en el caso de Alejo, de Gonzalo, pues hagamos lo mismo. Si nosotros vemos que logramos hacer algo que, uy, pensé que no iba a poder hacer, compartámoslo dentro del grupo que de seguro mucha más gente está ahí de pronto tratando de hacer lo mismo y no lo ha logrado. Ahí Bueno, preguntan que pues. si usé el cPanel de cliente, me preguntó Hugo. Sí, claro, Hugo, usamos el mismo. Es decir, el cliente ya tenía un hosting y tenía un WordPress allá instalado. Yo no lo migré a mi cuenta de mi hosting de WordPress, a mi cloud, no. Ni tampoco lo trasladé a Builder, no. Simplemente él dijo, yo ya tengo esto, trabajé con esto. Entonces, simplemente le dije, listo, yo lo hago. Entonces, en ese sentido, en este caso se trata de adaptarse a las necesidades del cliente hasta donde sea posible. Y lo que hice fue agarrar todo, incrustar puros y frames. Eso fue lo que hicimos. Y no lo hizo porque el cliente lo pidiera, lo hizo porque para él era más fácil, Sí, exacto, más porque la sencillo, saqué en podía una tarde. cumplir a cabalidad la solicitud del cliente y él lo iba a hacer mucho más fácil haciéndolo dentro de Chita que No, y Sergio, ya tres que me acordé, y clics. lo otro era que ya estábamos a nada del evento de Mermista, creo que eso fue en septiembre. Entonces ya venía, ya estaba el mes, había empezado y ellos dijeron, y todo eso ya, porque amor y amistad era, perdón, amigo secreto es,
Ese tema era como a mitad de mes y me dijeron, tengo que eso esté ya, mejor dicho, para mañana es tarde, para antier es tarde. Entonces me dijeron, bueno, ¿qué hago? Yo le dije, no, pues si lo quieren ya les cobro más caro. Entonces, ah, bueno, listo, pero ¿qué se puede hacer? Yo le dije, sí. Entonces, ahí fue donde también uno aprovecha también si es la necesidad del cliente. Y lo otro es que dije, bueno, ¿y cómo lo hago para que sea rápido? Porque lo necesita rápido. Dije, yo no me voy a poner a instalar un plugin de MemberPress cuando necesito configurar un poco de cosas de MemberPress, instalar otros tres plugins para los login, cuando todo eso ya está hecho súper fácil en Cheetah. Yo no me voy a complicar la cabeza. De una vez la idea me llegó a la mente. ¿Por qué? Porque ya sabía cómo crear el de miembros en Cheetah. Dije, se lo hago rápido al cliente, me lo hago rápido a mí y cobro bien por ese proyecto. Y o sea, me demoré fue 2 días montando todo mientras me pasaban las piezas. Montar ya todo con las piezas fue cuestión de 2 horas y crear las áreas de miembros incluidas y todo. Entonces, eso, a eso me refiero, a que ustedes puedan ya conocer esto, pero si ustedes no lo practican, ustedes no se van a crear un área de miembro, no tienen la experiencia de saber cuánto tiempo les toma, cómo de fácil o qué difícil es, pues cuando a usted le llegue la necesidad de un cliente o incluso por sus propios proyectos, pues no les va a ocurrir la idea porque no han experimentado el tema, lo que decía Sergio. Es, depende la ocasión, depende de la circunstancia, en este caso el cliente quería velocidad. A mí me servía la velocidad del Cheetah, pero también me servía para cumplirle al cliente rápido. De hecho, cuando él le dije a los 3 días que ya estaba listo todo como él quería y automatizado los formularios, que eso incluso lo hice con un formulario de Google gratuito. Entonces él dijo, wow, está súper fácil porque en tiempo real yo ya tengo la estadística de quiénes están registrando y con datos, nombres y todo. Entonces, y fue muy rápido que se lo monté. Entonces, ellos por eso, ¿qué hacen? Vuelven y lo llaman a uno porque saben que uno les corre a veces y les puede solucionar bien y rápido lo que necesitan, pero asimismo tú también tienes que cobrarles con base a esa velocidad que tú, porque eso también sirve para que uno cobre más. Y es que entre más efectivo tú seas y más rápido seas, eso te da un argumento para tú también poder hacer mejores negocios. Entonces, es como un resumen de lo que se hizo, pero si ustedes se dan cuenta, no me fui a complicarme la vida, sino con lo sencillo y lo práctico que tenemos en Chita, lo hicimos. Perfecto. Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Espero que les hubiera gustado todo lo que les mostramos el día de hoy. Gracias, Vladimir, por acompañarnos, por este trabajo que hicimos. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos dentro de 8 días en un nuevo entrenamiento. Chao, chao Chao, a todos, chao. bendiciones.